Hello, you speakers. I'm Gatsa. I'm George, and I'm Javier. Welcome to the You Speak English podcast for beginners. Right on! Hi guys, happy to be here again. Hello, everyone. We're happy to see you again. All right. Today we practice the verb is. Te damos la bienvenida a este podcast que You Speak tiene para principiantes, el primer podcast educativo y en español solo para ti. Que acabas de comenzar tus clases de inglés o si quieres mejorar lo que ya sabes. Recuerda que puedes descargar el script de este podcast para que practiques con nosotros. Errores más comunes que cometen los principiantes. Bueno, cuando vas a preguntar eh, sobre un tiempo específico, vamos a platicar, por ejemplo, de ahorita, qué está sucediendo en el momento. Este, no hagas, no digas Do he work now. ¿Okay? La, la pregunta correcta es. Is he working now? Recuerda siempre que vas a tratar de temas de este momento, vas a usar el verb to be. En este caso, estamos enfocándonos a is. Entonces vas a decir is he working now, ¿ok? Mm -hmm. Entonces vamos a hacer, le voy a hacer una, una un pequeñito examen, ¿ok? Es muy fácil. ¿Cómo crees que se diría está ella estudiando ahorita? A ver, te voy a dar un segundo para que lo pienses. Si se diría: ¿Do she study now or is she studying now? ¿Cuál crees que sea la correcta? Uno, dos, tres. Exactamente, es la segunda forma: ¿Is she studying now? Está ella estudiando ahorita. Y esa es la parte de cómo hacer las preguntas correctas cuando estás hablando de ella de algo que está pasando en este momento. Oh, right. Excelente, excelente. Excellent. Excelente. Bueno, en mi caso, yo lo que veo muy, muy seguido, muchachos, es que la gente cuando empieza a tratar de transmitir su inglés, a pesar de que ya están aprendiendo estructuras, asumen que nada más con una pequeña palabra se comunica bastante. Es un buen principio, pero si ya te enseñaron, no sé, el verbo en pasados, verbos irregulares, yo te digo, George. How was your weekend? Entonces ya me puedes decir. Oh, I went, Javier. I went to the movies. I saw a very nice movie. I ate popcorn and I drank soda. Uh -huh. Pero si me dices, how was your weekend? Huh? to the movies. Uh -huh. Bueno, eso no me dice mucho. Entonces, traten de, de siempre este trabajar la estructura junto con el vocabulario. Oh. Uh -huh. me, me pasa también que diga. And what did you do? Y me dicen in the house. la casa como mm. No, pues ahí en la casa en <laughs> <laughs> la casa qué sí. o sea, me decir, I cleaned the house I I helped my son with his homework I watched a movie I I slept, the I slept all night etc etc entonces traten de integrar las dos partes los dos aspectos no nada más el vocabulario right exactamente Cierto. incluso Javier añadiendo un poquitito a eso no necesariamente tenemos que irnos hasta el pasado. Desde principiantes, desde las primeras semanas, que, por ejemplo, si estás un, únicamente usando el verb to be, mm. eh, generalmente se, cuando se, los alumnos están aprendiendo el verbo ser estar, I sí. am, you are, he she is, pues se aprende a un lado mucho vocabulario, desde sí. adjetivos, nacionalidades. Y como dices, si te preguntan how are you, no digas good. Sino, oh, I am very uh, very well. And Ajá. you? Sí, usando incluso verb to be solo en presente ya puedes ir experimentando agregarle más palabras. Sí, claro, sí. Yo, de poco a poquito la idea es, chicos, es que empieces a hablar mucho más extendido de lo que se te pidió. Por lo general, dos, tres ideas juntas es una buena respuesta. Que ustedes dicen, how are you, nada más fine, thank you. No, bueno, puede es suficiente, pero es I'm fine, thank you. It's a beautiful day. Okay. O algo sí, algo un poquito más que nada más, yes. no. Uh -huh. O oh, fine. <laughs> fine. ¿Qué yeah. haces fine. tú? ¿Qué tienes? ¿Qué, qué, <laughs> ¿qué traes para nosotros? Yo, sí, creo que hoy veníamos preparados para, para bombardearlos con vocabulario, porque sí, sí. no <laughs> estudiar vocabulario es una de las decisiones que más podrían afectar eh, el aprendizaje y digamos que Ajá. para alcanzar la fluidez en inglés se deben dominar las dos cosas casi al mismo tiempo uno el vocabulario y dos la gramática en este orden es el nivel de importancia yo puedo dominar muy bien la gramática pero si mi vocabulario es limitado pues me va a costar más trabajo comunicarme y dar eh, respuestas más elaboradas eh, un tip que sí les puedo dar es que en inglés y se lo, lo van a lo van, cuando, cuando lleguen a niveles intermedios se van a dar cuenta que en inglés se habla mucho más que en español, o sea, hay muchas más palabras dentro de una sola idea y a veces esto podría resultarles demasiado complejo, demasiado, uh -huh. incluso que les podría estar dando hasta flojerita, pero así es como <laughs> se comunica en inglés, hasta que lleguen a nivel niveles más avanzados y puedan reemplazar eh, inglés técnico con expresiones idiomáticas y con slang. ¿No? Pero es, tienen que pasar por el proceso del de, de tecnicismo <laughs> del inglés, sí o sí. Entonces, un tip para aprender nuevo vocabulario en inglés es eh, lo vamos a dar en el siguiente episodio. Creo que sería una buena, digo, ya que estamos hablando de tanto vocabulario, sí. les vamos a traer un episodio especial sobre tips para aprender vocabulario, eh, nuevo vocabulario en inglés. Y pues vamos <laughs> al tema principal, para que ya rápido, 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 porque <laughs> eso es un tema que cuesta muchísimo trabajo entender cuando empezamos, cuando somos principiantes, y es el uso del verbo to be. Uh, hoy nos vamos a enfocar en el, en el uso del verbo es, y en general, este se usa para expresar el estado del individuo en cualquier momento de su presente o de su pasado. Uh -huh. Sus equivalentes al español en tercera persona serían el está o el... O, el, o ella es o ella está. Ajá. Y lo mismo con las cosas. Eso es o está. ¿No? Uh -huh. Excelente. Ok, el día. Cuando las cosas son más de una, es decir, plural, su, su pronombre será they. Muchas veces los maestros de en inglés enseñan que it es el pronombre para decir cosas o animales. No, it es para hablar de una cosa, un animal. Cuando son cosas o animales, usamos they. Right, cierto. Uh -huh. Ya, yeah. ok. Ahora escucharás algunas oraciones y te daremos su equivalente en español. Dividiremos las oraciones en categorías. 1. Descripciones del ser general, nacionalidad y ocupación. Ejemplo, he is Mexican. Él es mexicano. He is a doctor. Él es doctor. He is 35. Esto, pues en español, la verdad es su traducción literal sería él es 35, pero es como nuestro equivalente en español mexicano, en todo español en este caso, uh -huh. él tiene 35 años, ¿verdad? Uh -huh. Ese es uno de los casos de cuando vamos, vamos a hablar de edad, vamos a usar el verbo to be. Exactamente. También lo usamos, muchachos, en descripciones de sentimientos o personalidad. Por ejemplo, she is nice, ella es agradable. She is hungry, ella está hambrienta. ¿Por qué no decimos ella tiene hambre? Porque en inglés es con el verbo to be, es ser o estar. De la misma forma que diríamos ella, en vez de decir ella tiene sed, diríamos ella está sedienta. Uh -huh. También comentamos podemos comentar las diferencias entre ser y estar con este ejemplo. She is sad, ella está triste. Cierto, correcto. Además, hungry o sad o thirsty. Eh, no es eh, no son verbos ni son cosas que se tienen son, no se tienen. son, senti son sentimientos y se están te viven lo vamos a ver <laughs> más adelante un poquito pero este en otro episodio pero re, por lo general necesidades uh, fisiológicas como hambre sed frío calor eh, son son o estar en inglés o sea no ¿Qué? tengo calor estoy estoy en el estado caluroso, caluroso, caluroso. <laughs> Ok tercera categoría Descripción de estar en un lugar. Aquí usaremos ocasionalmente las, las preposiciones in o at. Okay. Por ejemplo, he's in school, él está en la escuela. Or she is in the theater, ella está en el teatro. Okay. Uh -huh. Muy bien. Uh -huh. este, Descripciones también de tiempo y relacionado con un plan previo a una cita. Por ejemplo, she is late for dinner. Okay, la traducción más o menos sería ella este ya está tarde para la cena, que no lo decimos así en español, la verdad. Uh -huh. En español lo decimos pues ya va tarde para la cena uh -huh. o se le hizo tarde. Se le hizo tarde. Ah, se le hizo tarde para llegar a la, la cena. Uh -huh. la, el segundo ejemplo es he is always early for English class. Él siempre está Temprano para la clase. En español mexicano, él siempre llega temprano a la clase, uh -huh. a la clase de inglés, ¿verdad? Right. Correcto. Y esa es la última forma que probablemente ya las escuchado antes. Se aprende un poco más adelante, no necesariamente lo básico, pero la vamos a mencionar de todos modos. Estamos hablando de la forma continua. La forma continua se usa para hablar de una acción que se está ejecutando en el momento en el que estamos hablando. Por ejemplo, he's listening to the podcast. Él está escuchando el podcast. A lo mejor lo has visto con el famoso verbo con ING. Endo, uh -huh. ando. Por ejemplo, she is waiting for the bus. Ella está esperando el autobús. Perfecto. Bueno, pues practica muchas frases más. Al final del script tenemos una lista de vocabulario que puedes utilizar para practicar este tema totalmente gratis. Y ahora vamos con nuestra última sección, el consejo del día. Ok, yo voy a empezar con la palabra hábito. Haz este hábitos eh, pequeños al principio, ¿verdad? Si es una tarea que se te haga titánica, pues al principio sé honesto contigo. No te vas a imponer un hábito de decir hoy me voy a aprender 100 palabras nuevas. No, empieza con hábitos atómicos, así pequeñitos. Empieza con una palabra y al otro día, dos palabras, y al siguiente día, tres. Ve agregándole este, palabras y que tus hábitos se hagan algo agradable y algo que sí seas capaz de hacer para que puedas lograrlo. Sumando lo que mencionó George, por ejemplo, a mí me encanta la música y yo recomiendo ampliamente el aprender con música el idioma inglés. Una de las bandas que recomiendo definitivamente son los Beatles. Tienen un mm. nivel de vocabulario bastante básico. Muy fácil de entender. Y, y, es un, es, y es música muy pegajosa. Entonces, si es algo que te gusta, es el tipo de música que te agrada, definitivamente busca la canción, búscala en inglés y en español para que sepas lo que dice, y después busca la letra y cántala. Nadie te tiene que escuchar. Simplemente ve y pronúnciala. Si puedes verlos cómo mueven los labios mientras cantan, mucho mejor. Muy bien, muy bien. Y pues, yo, mi, mi consejo del día sería que elijas un capítulo de alguna serie de televisión. Digo serio porque son capítulos cortos y ves para que tu práctica no se extienda por horas y horas, sino un capítulo de una serie de televisión que te parezca interesante, que te guste mucho, pero velo, eh, velo de forma activa. Trata de identificar las frases en las que usan el verbo is, por ejemplo. Y así con todo lo que vayas aprendiendo conforme vayas estudiando inglés. Bien, pues vamos a cerrar el podcast. Pues muchas gracias. Thank you all. Eh, eh, espero que les este, haya agradado este episodio y que les haya sido de utilidad. Los esperamos para la próxima. Igual aquí, siguen practicando siempre, siempre. Y como dice George, tengan la disciplina de ser constantes y sean efectivos. All right. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por escucharnos. Y si te gustó este podcast, compártelo con todos tus amigos y conocidos. También puedes ver la versión en video en nuestro canal de YouTube y, por supuesto, que puedes comentar en nuestros videos. Visita nuestro sitio web www.uspeak.com.mx para encontrar más información y también podrás encontrar artículos sobre aprendizaje y uso del inglés. Y recuerda: práctica, práctica y más práctica. All right, until next time. See Bye you. bye. So, bye. <laughs>